Instituto Metropolitano de Patrimonio. Fritada sin paila. Entonces las pailas, al igual que el resto de ingredientes, son una herencia española y yo creo que es el plato símbolo del sincretismo, es el plato donde se unen los conocimientos andinos y se unen los conocimientos españoles. Las pailas de bronce, porque eso prácticamente hacían nuestros antepasados, nuestros abuelitos, los papás de nuestros abuelitos. Ellos prácticamente se criaron con eso, con la, como dice el señor chef del chanchito mismo, con la grasa, con la grasita de los chanchos, con la carne. A ver, tenemos aquí una tradicional fritada quiteña. Lo que hemos hecho es utilizar carne de cerdo con grasa. La grasa es la que nos aporta el sabor. Nos hemos cortado en cubos medianos y hemos aliñado. El aliño lleva ajo, lleva cebolla, paiteña, cebolla perla, sal, pimienta, comino, poquito de orégano y hemos dejado macerar con un poquito de jugo de naranja. Al momento de macerarle se ha demorado de 1 a 2 horas, ¿no? Dependiendo. Lo ideal sería hacerlo de un día al otro, para que la carne absorba todo el aliño. Me ha gustado es la sazón de lo que hoy se preparó, la fritada, el helado, la caca de perro que vulgarmente llamamos el tostado de dulce. Hermoso y se aprende, algo se aprende, viene algo. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.